el ser humano, una criatura muy pero muy compleja, que sin duda posee en su interior muchas semillas, y una de esas semillas es la semilla de la maldad. Esta semilla afortunadamente no germina en la mayoría de las personas, a un grado que pueda convertirse en un verdadero peligro para las personas cercanas a esta. Pero la cosa es que se da. La razón aún se investiga, aunque muchos estudios científicos tratan de darle una explicación a la maldad humana, aún no hay nada concreto. Hace mucho que en este canal no abordamos temas referentes a la maldad humana, como asesinos y psicópatas. Esta vez retomaremos uno de lo que tal vez sea un tema conocido para todos ustedes. Se ha hablado mucho de esto, pero muy pocos tienen una información más amplia y detallada. Antes de comenzar, te pediré una disculpa si la pronunciación de algunos nombres o lugares no es la correcta. Y sin más que decir, te presentaré. La perturbadora historia del grupo de black metal Mayhem. Mayhem es una banda noruega de black metal. Muchos saben de este género, pero si no es así, te explicaré qué es el black metal. El black metal es un subgénero extremo del heavy metal, surgido a principios de los años 80. Se caracteriza por sus líricas con tintes paganos y o anticristianos. En el black metal, tradicionalmente tienen características básicas muy definidas, que son la voz gutural aguda llamada comúnmente shriek o chillido en inglés, guitarras rápidas, atmósferas oscuras e inusuales, armonías y ritmos sumamente veloces. La mayoría de los grupos utilizan un método simple en la composición de la música, mientras que otros se caracterizan más por sus técnicas. El black metal ordinario de primera y segunda oleada se caracteriza por su sonido crudo, a base de guitarras muy distorsionadas y baterías aceleradas, derivadas del thrash metal. El satanismo, ya sea simbólico o como un auténtico dogma de la fe altamente religioso, suele ser la esencia de la mayoría de las bandas de black metal, siendo acompañadas normalmente por sentimientos profundamente marcados por el odio, la misantropía, la violencia, la guerra y sobre todo el ocultismo, siendo antimonoteísta. Con suma frecuencia, los integrantes de las bandas usan seudónimos con nombres cabalísticos, míticos o con significado asociados a la oscuridad del género. A veces es difícil saber el verdadero nombre de los artistas. La temática de las letras de black metal también pueden tratar sobre naturaleza, temas realistas o incorporar una temática fantástica. En algunas ocasiones tratan sobre el propio black metal. Ya ahora que tienes una noción de lo que es el black metal, sigamos con la nota. La época dorada de este grupo y el tiempo de la banda que nos interesa fue entre los años de 1987 a 1993. En esta época de su historia se integró Ray Jewett Olding, reemplazando a Maniac. Perth se hacía llamar Death, un nombre que refleja su fascinación por la muerte, la decadencia y la oscuridad. Death
vivía en Estocolmo y era el vocalista de la banda Mordit. Pero al saber que Mayhem buscaba vocalista, se trasladó a Oslo e hizo llegar a la banda un sobre con un cassette, un conejillo de indias en descomposición y una carta en la que ponía que estaba buscando una nueva banda porque pensaba que Mordit no llegaría a ningún lado. El sobre llamó la atención de los miembros de la banda y finalmente fue aceptado, demostrando que su contratación había sido un acierto, ya que en los conciertos de Mayhem se convirtió en un espectáculo en el que Death se cortaba con cristales y se rumoreaba que enterraba sus ropas en el cementerio y que tenía una bolsa con un cuervo muerto que solía oler antes de los conciertos para sentir el hedor de la muerte. Incluso Euronymous lo describió como inestable y posiblemente esquizofrénico. Fue tal la fascinación mórbida de Death que la atmósfera de la banda se vio afectada, pasando de la temática satánica a la oscuridad, la depresión y la muerte. Aquí vamos a centrarnos en dos actores principales de esta obra de horror. Y es aquí donde, si no conocías esta historia, se pondrá mórbido, perturbador y enfermizo. Los actores principales de esta puesta en horror es Bert, o como se hizo llamar, Death, y Euronymous. Primero hablaremos de Bert. Él estaba obsesionado con la muerte y tenía tendencias muy marcadas respecto a ella. En una entrevista, Death habló sobre su niñez. El reportero o entrevistador preguntaba: ¿podrías decirnos algo acerca de tu relación con el lado oscuro, satanismo, etcétera? ¿Qué tan serio era para ti? A lo que Death respondió: ahora debo contarte cierta historia. Mi madre me dijo que cuando era un bebé dormía tan intensamente que me tornaba pálido, así que debía revisarme todo el tiempo para ver si seguía con vida. Esto es en serio, es verdad. Quizá todo empezó desde ahí, y quizá eso empezó antes de eso. Mi abuela era hechicera, pero solo de magia blanca. Yo nunca he estado con la puta magia blanca. Yo siempre odié el cristianismo y toda la fe que tenga que ver con Dios, pero especialmente la cristiandad. Y yo siempre he estado obsesionado con el horror. Y cuando descubrí el satanismo, me obsesioné con eso. Seriamente quiero entrar en el ocultismo, pero es complicado entender algunos de los libros que contienen muchos de sus escritos en sumerio, hebreo, etc. Y por supuesto es muy difícil encontrarlos en inglés. Y es muy peligroso hacerlo mal. Y de entender muchas de las cosas oscuras para realizar la magia correctamente. Así que necesito un culto. Pero eso es otra cosa. Todos los cultos son diferentes. Pero debo decidirme, ya que ninguno de nosotros es normal. Esto es algo serio. Y no recomiendo a nadie que intente jugar con fuerzas oscuras, que es mejor dejar en paz. Porque al final muchos grupos radicales, con facha de ocultismo, hacen verdaderos desastres con la vida de personas. Aunque muchos afirman que la obsesión por la muerte de Pearl viene desde la muerte misma. Verás, a la edad de 10 años, sufrió una hemorragia interna cuando tuvo una ruptura de los vasos sanguíneos, valga la redundancia, en el vaso, después de un grave accidente de patinaje sobre hielo. En el libro de la historia del metal sueco, Blood and Blood, Sangre, Fuego y Muerte, su hermano dijo en una entrevista exclusiva que Death era víctima de acoso en la escuela y un día, debido a una paliza, le rompieron el vaso. Tuvo que ser llevado a un hospital, donde estuvo clínicamente muerto. Pero los médicos lograron remediarlo y traerlo de nuevo a la vida. Con el tiempo, la situación social de Death y su fascinación con la muerte, causadas por su estado mental, empeoraban. Aunque este malestar a muchos de sus amigos y compañeros de banda como Euronymous le fascinaba,
En especial, él se fascinó con las tendencias suicidas de Death, aparentemente porque se ajustaba a la imagen de Maiden, según él, y alentaba a Death a suicidarse. Mayhem dijo: "No sé si Oisland lo hizo por pura maldad, o si solamente estaba jugando una mala broma, refiriéndose a Euronymous respecto a cómo trataba a Death". Para 1991, Death, Euronymous y Hellcarmet estaban viviendo en una casa en el bosque cerca de Krastad, que fue utilizada como un lugar de ensayo para la banda. Según Hellhammert, Death pasó gran parte de su tiempo escribiendo y dibujando, y se la pasaba en su habitación, lo cual lo hacía más solitario y más deprimido. El bajista del grupo, Necrobutter, dijo que después de vivir juntos durante un tiempo, Death y Euronymous conseguían ponerle los nervios de punta. Helmer recuerda que Death fue una vez fuera a dormir en el bosque porque Euronymous estaba tocando música de sintetizador que Death odiaba. Luego salió y comenzó a disparar al aire con una escopeta. Bar Bickernet de Burzum afirmaba haber enviado municiones a Mayhem, incluyendo cartuchos de escopeta como regalo de Navidad, incluidas las balas que Death utilizó para su suicidio. ¿Sí? Así como escuchas, el 8 de abril de 1991, Euronymous encontró a Death muerto. Tenía las muñecas rajadas y un disparo de escopeta en la cabeza. En la nota de suicidio que dejó, lo único que ponía era: "Perdonadme por toda la sangre". Y es que al parecer, primero intentó cortarse las venas en las muñecas y el cuello para morir desangrado en el bosque, pero le pareció que tardaba demasiado en morir, así que volvió a la casa y se disparó. Euronymous cogió una cámara y fotografió el cadáver de Death para usarlo más tarde en la portada de un álbum en directo llamado Back of the Black Heart. Este álbum contenía la presentación de Sad Pork de 1990 junto con otras cuatro canciones con el antiguo cantante en 1986. Algunos aseguran que Euronymous cogió trozos de su cerebro y los cocinó para posteriormente comérselos. También se dice que hizo un collar con trozos de su cráneo. Sin embargo, Hellhammer desmintió la primera afirmación al decir que en una entrevista, cuando le preguntaron a Euronymous sobre si había comido los sesos de Death, este dijo: "Claro que no, le dieron ganas de vomitar al solo verlos". Euronymous dijo que encontrar a Death muerto no le sorprendió para nada, que incluso suponía que esto estaba por ocurrir algún día. Tras el suicidio, Euronymous dijo que lo había hecho por desilusión al ver cómo decaía el movimiento del black metal. Sin embargo, según otros amigos y conocidos suyos, Death era una persona extremadamente oscura, pesimista y negativa, que sufría de depresión crónica. El baterista del grupo, Hellhammer, declaró, refiriéndose al suicidio: "En realidad, no me sorprendí. Era un tipo extraño. Siempre estaba hablando sobre los porfirianos y los castillos de los Cárpatos, y cómo esta vida es solo un sueño". El collar fue robado más tarde en una gira. También se rumorea que Euronymous mandó trozos de cráneo a grupos que consideraba dignos. Otros dicen que en realidad Euronymous incitaba a Death a suicidarse, implantando ideas y acosándolo. Si no te parece perturbador que Euronymous tomara fotografías para después usarlas como cover de su siguiente disco, y el tomar fragmentos de cráneo y balas y mandarlas a miembros de otras bandas, escucha esta traducción de una de las cartas que el mismo Euronymous mandó. "Yes, ojo de cabra, Death. Death es una piedra muerta. Se voló los sesos
con una escopeta, pero antes se abrió todas las venas de las muñecas y las de la garganta. Brutal como el diablo. Bueno, la razón por lo que hizo esto fue que él vivía solo para la vieja y la diabólica esencia de Black Metal, con un estilo de vida con remaches, cadenas, cruces y ropa negra diabólica. Hoy, todas las bandas de death metal tienen ropas normales y pantalones jogging y lucen ordinarios con su estilo. Y lo mismo va por su gente, que son niños pequeños con Jorlin y patinetas. Cuando descubrimos solo esto, con algunas excepciones, que niños casuales nos escuchaban y venían a los conciertos, y todo esto se hizo para que la vieja esencia diabólica se perdiera por estos niños hardcore moralistas, políticos idiotas, decidimos que se muriera. Les declaro la guerra a esos chicos casuales y falsas bandas de black metal. Gente normal debe temer al black metal. Ellos merecen morir, pero yo debo recalcar que es interesante ser capaz de estudiar la mitad del cerebro humano y el rigor mortis. Cuando lo hallé a él, a Death, naturalmente agarré mi cámara y tomé planos cercanos del cadáver en diferentes ángulos. Yo y Hellhammer encontramos dos pedazos grandes de cráneo que tenemos colgados en una cadena en el cuello. Las fotos las usamos en un álbum de Mayhem. No nos esperamos de ninguna manera. Creemos que una maldición ha sido el sentir de Heimen, porque todo se fue al diablo, pero nunca me daré por vencido. Nosotros no asistiremos al funeral porque Deck odiaría eso. Es muy caro y no lo notaríamos muchos de nosotros. Ni su madre me dijo que tendría que estar ahí, pero me importa una mierda. No soy un puto terapista. No cuento con nuestro bajista, Necrobutter, que estaría allí porque es un débil sentimental pelotudo que nunca tuvo las pelotas para ver sangre. Probablemente tengamos un nuevo bajista muy pronto. Cuando leas esto, probablemente no conozcas de él y entiendes mi sentir. Él no tiene nada que ver con el death metal, nunca más. Él camina por los alrededores con ropa normales y pronto va a ser padre. Y yo vomito. Él pasa todo el tiempo con su puta novia y no quiere saber nada de la banda. Bueno, debemos hallar un nuevo vocalista, pero eso es otro problema. Debemos encontrar un nuevo lugar para vivir y encontrar un nuevo lugar para ensayar, que será más que suficiente para hacer hincapié acerca de los tiempos venideros. Nosotros buscamos, yo y Hellhammer, abrir una endemoniada tienda de discos en Allsol pronto. Nosotros actualmente queremos vender black metal y endemoniadamente black metal, pero eso es desafortunadamente imposible de hacer por falta de dinero. Así que para comenzar venderemos todo lo que sea etiquetado metal, incluso el heavy, etc. Esto nos hará empezar y con el tiempo sacaremos títulos tras título y de esa manera trabajaremos a nuestra manera hacia el metal del mal. Estoy tratando también de vender material black death metal, como cruces invertidas, tachas, pentagramas, cinturones de municiones, velas negras, etc. Además de esto, tengo un servicio postal en Noruega, así que necesito todo el apoyo que se pueda conseguir. De paso, estoy vendiendo Blowjet de Morbid Angel. Concerniente al dinero que mencionaste en tu última carta, al cabra, Dead, por piedad, tómate todo el tiempo que necesites, pero estamos en la quiebra. Necesitamos hacer copias de discos live in the Lippins, con etiquetas en colores en memoria de la cabra. ¿Crees que sea posible vender algunas copias en Suecia? Ok, guerra contra la gente común. Esta vez podemos hacer el mal juntos. De vuelta, únetenos. Escríbeme pronto. Postdata. Adentro tienes un pequeño pedazo de cráneo, oreja, nariz, templo, quién sabe, y dos de las balas que el líder se pegó. Disfrútalas. ¿Recuerdas lo que dije hace unos minutos? El que no recomiendo juguetear con fuerzas oscuras, que es mejor dejar en paz. Pues este chico no solo jugaba, ya las estaba irritando. Y en esta obra de terror, un nuevo actor entra en escena. Bar Vikernes.
Pero ¿quién es este personaje? ¿Y cómo toma parte en esta historia? Considerado el metalero enloquecido. Pues bueno, Bar Vikernes aprendió a tocar varios instrumentos en su adolescencia. Y alrededor de 1988 y 1989, con 15 o 16 años, formó un primer grupo llamado Kalaskiwok, nombre que pronto fue cambiado por Urquhart. Según Vikernes, no era un grupo serio ni de gran calidad. En 1989, conoció a los miembros del grupo All Funeral y colaboró con ellos durante 2 años. Después, empezó a componer para su proyecto Bursum, en el que siempre ha compuesto todas las letras, y alisonda todas las partes vocales, y tocando casi siempre todos los instrumentos, e encargándose también de la mezcla de las canciones. El primer álbum de Bursum se llamaba simplemente Bursum, y salió a la venta en marzo del 92, a través de Death Like Silence Production, DSP. Sello propiedad de Holsten Arset, más conocido como Euronymous. También era de su propiedad la tienda Helvet, en la que se vendieron las copias. Fue así como Burzok se integró a la Inner Circle, organización la cual se unieron casi todas las bandas de black metal noruego, lideradas por Mayhem. Según Vikernes, Euronymous no tenía dinero suficiente para el proyecto, por lo que él le prestó el equivalente a $5,100, un dinero que no recuperó después de que se vendieran las copias de su disco, por lo que Vikernes le perdió el respeto y el aprecio. Vikernes intentó crear su propia productora, Simofane, bajo la que apareció en agosto de 1993 Debson en Gathbark. Ese mismo año, Vikernes colaboró como bajista con la banda Mayhem, de la que forma parte Euronymous, en la grabación del disco The Mysterious Dawn Satanás. Sin embargo, a pesar de los roces iniciales que tuvo con Arset, Vikernes se las arregló para que la tienda Helven y el sello Death, The Light Silence, tuvieran la misma atención de antes por parte de los fans. Por esto es que decidió dar una entrevista para unos reporteros diciendo estar detrás de los incendios de las iglesias junto a otros músicos. Incendios que se estaban viendo comúnmente, los cuales Bark provocaba regularmente. La entrevista produjo gran revuelo. Los medios comenzaron a considerar al black metal como un género de músicos satanistas, criminales y asesinos. Y a través de la prensa, la policía noruega comenzó a investigar los sucesos, por lo que Bark fue arrestado inmediatamente para después ser liberado al no encontrar pruebas ni evidencias. Increíblemente, la gran atención mediática que produjo la entrevista y el arresto de Vikernes generó una mayor atención de fanáticos del black metal. Sin embargo, paradójicamente, esto coincidió con el hecho de que Euronymous, al no poder sostener la tienda Helvet, decidió cerrarla, causando decepción de los fans. Según Vikernes, Euronymous cerró la tienda debido a que sus padres se lo ordenaron. Posteriormente, Vikernes comenzó a decepcionarse progresivamente de Euronymous. Lo acusaba de ser un estúpido, un necio y un tarado, que no solamente no aprovechó aquel momento para poder generar más adhesión al black metal, sino que además siempre quería ser el centro de atención y controlar toda la esencia del black metal noruego, por lo que ya no lo consideraba extremo. Fue así como Bark decidió alejarse totalmente de cualquier cosa que lo relacionara con Euronymous, quien a la vez comenzó a conspirar contra Bark. Fue así como el karma y esas fuerzas irritadas por el egocentrismo y la falta de respeto a las cosas que no se conocen, actuaron. En agosto de 1993, el mismo mes en el que sale a la venta el segundo álbum discográfico de Bark,
Vikernes. Este viaja de noche en un automóvil de la ciudad de Bergen a Alsor, acompañado por Sondre Druch, fundador del grupo Thorns. Según Vikernes, se había enterado por un amigo común que Euronymous planeaba matarle. O al menos, que le había dicho a varias personas que le gustaría torturarlo y matarlo. Por aquella época hacía ya tiempo que se mostraba un odio intrínseco el uno hacia el otro. Y Vikernes intentaba sacar su tercer álbum musical a través de otra discográfica, de forma que Euronymous no estaba a cargo de la producción. Además de que Euronymous había sido detenido recientemente por haber herido a unos chicos con una botella de vidrio, por lo que Vikernes tomó en serio la supuesta amenaza. Y al no sentirse intimidado, y para demostrar que él no le temía, decide ir a verle a su propia casa para enfrentarse con él personalmente. Lo que pasó fue aterrador. Lo cierto es que nunca se sabrá a ciencia cierta qué fue lo que sucedió en esa oscura noche en Olson. Aunque hay una versión bastante aceptable expuesta por el mismo Vikernes en la siguiente página de internet. www.burson.org, la página oficial de Vikernes. A continuación les pongo un resumen en castellano de la parte más mórbida de lo que cuenta al respecto. Escucha con atención. Vikernes llega junto con Sondre a la puerta frontal del departamento de Øystein Aarseth y luego de la insistencia de Conde para que le abriera la puerta, pues Euronymous dormía. Al decirle que tenía en mano un contrato que Euronymous necesitaba firmar por motivos de su productora, este finalmente accedió y abrió la puerta. Snorre espera afuera, pues decidió fumar un cigarrillo antes de mostrar sus nuevos riffs de guitarra. Euronymous esperaba en la puerta del departamento, muy nervioso. El tipo al que quería asesinar lo estaba visitando a las 4 de la madrugada en su casa, y sabiendo que vivía en una ciudad a 5 horas y media de Olsen. En ese momento, Vikernes le pregunta qué coño está tramando. Y a medida que se le acercaba, Euronymous entraba en pánico. Atacó a Vikernes con una patada en el pecho que no le causó mayor problema, y este lo empujó contra la puerta. Esta reacción de Euronymous dejó a Vikernes anonadado, ya que nunca creyó que lo atacara en su propio apartamento. A continuación, Euronymous de un salto se incorpora y se dirige corriendo hacia la cocina, para lo que Vikernes piensa que se armaría con un cuchillo, y lo logra, armándose primero con uno de 8 centímetros. Vikernes lo detuvo, a lo que Euronymous decidió dirigirse a su habitación. Algunos días antes, Vikernes había escuchado una historia en la que Euronymous alardeaba de poder reclamar la escopeta con la que Dead se había quitado la vida, por lo que decidió atacarlo. Posteriormente se entera de que esa escopeta nunca estuvo ahí. Vikernes lo detiene y clava su primera puñalada, a lo que Euronymous decide escapar del apartamento. Esto enfurece aún más a Vikernes, al considerarlo un cobarde, al correr en lugar de luchar como un hombre. Luego que él había comenzado la pelea, corría timbrando las casas y departamentos de todos sus vecinos, corría despavorido, gritando desesperadamente por ayuda. Vikernes lo apuñaló 3 o 4 veces más en su hombro izquierdo mientras corría. Luego, Euronymous temblaba, cae. Sondre aparece y corre hacia Euronymous. Apenas nota lo sucedido, Vikernes le pregunta si se encuentra bien. Nadie le contesta. Euronymous se reincorpora y dice: es suficiente. Ataca con otra patada a Vikernes, quien esquiva en esta ocasión y acaba clavando el puñal en la frente de Euronymous. Se le tuercen los ojos hacia atrás
Jim exhalando largamente todo el aire que le quedaba en los pulmones. El Ronimus había muerto. La guerra contra el cristianismo había terminado. Días antes, cuando a Bickerness lo habían acusado de quemar iglesias, a Nebulus había declarado: pronto será recordado por algo más grande, ese insensato, ese idiota. Sin saberlo, había pronosticado su propia muerte. Y antes de concluir, quiero dar gracias a Enrique Pineda por darme la idea para este video. Ahora, vamos con el bloque final. ¿Será karma? ¿Una maldición? ¿O un simple castigo por juguetear con cosas oscuras que es mejor dejar en paz? ¿Tú qué piensas? Mayhem aún existe a pesar de todo ese triángulo de horror. En el año 2008 se conformó una nueva formación, que actualmente es la que conforma el grupo, y no se han reportado más incidentes de trascendencia. En cuanto a Embark, salió de prisión bajo libertad condicional el 24 de mayo del 2009. Lanzó su primer disco posterior a su encarcelamiento, llamado Veluz, en 2010, editando consecuentemente los álbumes Feyen en el 2011 y Omskipar en el 2012. Vivió durante un tiempo en una granja en Telemark, Noruega, trasladándose con posterioridad a Francia, donde reside en la actualidad con su mujer Marie Cachet y sus 4 hijos, dándose a la tarea de construir su propia casa. Y bueno, como siempre, si te gustó este video, dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Agrégame en las redes sociales, Facebook, Twitter y Google+. Espero tus relatos, fotos, teorías, etcétera, lo que me quieras mandar a contacto@crowofarlequin.com. Y bueno, esto es todo por ahora. Soy Clow y nos veremos la semana que viene.